Bueno, buenos días. Mi nombre es Francisco Blandón Aguirre. Trabajo en investigación en cultivos de hortalizas, específicamente pues, más en tomate y en chiltoma, en la zona de INTA, sexta región, que comprende el departamento de Matagalpa y Jinotega. Hoy pues vamos a hablar un poco sobre afectaciones de plagas cuarentenarias en hortaliza. No voy a ahondar mucho, sino que qué cosa puede ser, pues a qué se le llama una plaga cuarentenaria. Hay plagas cuarentenarias ausentes, hay plagas cuarentenarias presentes en algunas zonas y hay unas plagas que son pues básicas, que son las que están acá, que se hace cierta vigilancia fitosanitaria, pero bueno, que ya están pues en todo el país. Entonces, para empezar, una plaga cuarentenaria ausente, el IPSA los tiene como plagas que no están presentes en el país, ¿ya? Y son a todos aquellos organismos capaces de producir daños de importancia económica o ambiental y que no han sido detectadas en el territorio nacional. Sin embargo, también plaga se le puede llamar a un tipo de maleza, por ejemplo, un tipo de maleza que sea demasiado, que tenga un crecimiento muy rápido, ¿ve? Y entonces a eso se le puede llamar una plaga cuarentenaria, también puede ser una enfermedad, ¿ve? Y entonces, debido a eso, pues entonces es la importancia de estas plagas. Cuando una plaga es cuarentenada en el país y no está presente, pues hay una vigilancia bien fuerte, porque lo que se quiere es que no entre. Y entonces se hacen uso de cualquier herramienta para que no suceda o para que la entrada de esta plaga no llegue. Entonces, dentro de eso podemos ver la mosca del fruto. También, en el caso de las hortalizas, también la tuta absoluta, que es la polilla del tomate. Esa puede ser un ejemplo bien claro sobre estas plagas. También hay plagas cuarentenarias presentes y es de manejo oficial, a eso se le llama. Entonces, en este caso, podríamos mencionar algunas, como por ejemplo, Varicitez bacteriana, que están en una zona, sobre todo las zonas que siembran papas. Entonces, esa plaga o esa enfermedad, en este caso, es bien fuerte, que puede causar hasta un 100% de pérdida en los cultivos. Entonces, por eso también es que el IPSA las persigue la mantiene de cerca. Entonces, el control oficial de plagas, en el caso de plagas cuarentenarias, involucra todas aquellas acciones también que se ejercen para controlar o suprimir o erradicar una plaga cuarentenaria. Entonces, hay algunas estaciones del IPSA, hasta en los aeropuertos, en las aduanas, en todos los puntos de las fronteras que tiene Nicaragua o en otros países, en caso de que fueran otros países. Entonces, y cuando, por ejemplo, van a introducir un material vegetal, o sea, semilla, o un hongo, o una bacteria, o una semilla de pasto, pues entonces se les pide cierto registro de esas plagas que están cuarentenarias aquí en el país, pero que están pues que en algunas zonas pueden estar presentes. Entonces, porque necesitamos tener o cuidar esas zonas pues donde no ha llegado la enfermedad o la plaga. Entonces también a eso se refiere. Y tenemos las plagas relevantes presentes, que no dejan de ser tan dañinas como las que no están presentes o como las que son de control oficial. Pero bueno, en este caso el IPSA las clasifica como plagas relevantes presentes en todo el país, a todas aquellas plagas que se encuentran a nivel de territorio nacional. Y que la importancia pues está bajo vigilancia o control por parte del IPSA. Entonces, no se clasifican como plagas cuarentenarias bajo control oficial, pero que no dejan de ser tan dañinas. Pues entonces nosotros ya sabemos, por ejemplo, una de los casos es mosca blanca, que ya sabemos que si las variedades son susceptibles puede causar hasta el 100% de pérdida. Por ejemplo, los trips, en el caso de chiltoma, que es la franquianiela, porque también hay otra especie de trips, que viene siendo como tipo prima hermana, que es la que daña los cultivos de chiltoma. Entonces eso, en el caso del trips, también se reportan pérdidas hasta un 90%. Y en el caso del trips,
es una preocupación no tanto del solo productor, sino que también de los gobiernos, porque en otras partes del mundo esta plaga está cuarentenaria, y entonces si va un producto afectado por esta plaga, pues entonces inmediatamente se lo van a rechazar. Entonces son ejemplos más o menos para que tengamos una idea entonces a qué es que nos referimos. En el caso de las plagas cuarentenarias, le voy a hablar un poco sobre la polilla del tomate o la tuta absoluta. Esta no es una plaga que está registrada acá en Nicaragua, por eso se la pongo como un ejemplo de plagas cuarentenarias ausentes. Si llegase esta plaga aquí a Nicaragua, sería un dolor de cabeza para los productores de cultivos de tomate, ¿ves? Y no solo el tomate, pues también puede causar otro tipo de cultivo, la solanácea, como chiltoma, como berenjena, pero bueno, el cultivo que más refiere esta plaga es el cultivo de tomate. Y lo que se tiene que hacer es prevenir a que esta plaga entre, pues porque ya una vez que esté aquí, entonces se va a convertir en un problema. Hay varias formas de controlarla. Y dentro de una de ellas, pues lo que le decía yo, es que esta evitar que esta plaga pues entre al cultivo, ¿va? Y la otra forma es tratar las larvas cuando la eclosionan, ¿va? Entonces esto es que en el caso de esta plaga siempre está todo el año. Aquí no es que porque está un poco fresco entonces no va a afectar mucho, o porque está muy caluroso entonces tampoco va a dejar de afectar o va a afectar más. Siempre es una plaga que va a estar todo el año. Si ustedes se fijan, aquí en Nicaragua hay algunas plagas que son ocasionales. Por ejemplo, la paratriosa es una plaga ocasional. El láfido o el pulgón es una plaga ocasional. Pero en el caso de mosca blanca, no es una plaga ocasional. Ya se pueden ver de que está en todos lados y en toda época. Y en el caso de la tuta absoluta, pues también es una plaga que en los países en los que se encuentra, es una plaga que está todo el año. El problema de cómo tratan esta plaga es que los productores a veces solo se enfocan en controlar la larva o la pupa, que es la que hacen el mayor daño, y no se enfocan en controlar el adulto o la polilla, pues. Entonces, que es como un papalote pequeño. Entonces ese es el problema. Y entonces ya a veces cuando nos enfocamos solo en controlar el estado larval o la pupa, ¿ya? Entonces quiere decir que ya hay adulto, y entonces el problema es ese, pues, porque ya cuando ya está la larva o la pupa, ya el adulto ha puesto muchos y muchos, muchos huevos. Entonces ese es un problema que vamos a acarrear. Y por eso entonces la prevención es la clave para que el control tenga buen éxito. Entonces, como les decía, se puede encontrar en cualquier cultivo de la familia de los tomates, como papa, como chiltoma, como berenjena, el mismo tabaco. Pero les decía yo que en caso de que esté pues solo cultivo de tomate, pues se va a ir al cultivo del tomate, porque es el que más afecta. Se está clasificado como un insecto minador, o sea que hace raspa, ya sea en la parte superior de la hoja, o puede ser también entre las hojas. También puede afectar tallo, puede afectar fruto. Y entonces ese es el problema, porque cuando, por ejemplo, se introduce en el tallo, hace pequeñas minas, y entonces las larvas se introducen en el tallo de las plantas y pueden entonces causarle problemas. Cuando ya las larvas se introducen en los tallos, pues causan marchitean las plantas y pueden morir. En el caso de que cuando afecta fruto, pues entonces hace también perforaciones en el fruto, y el fruto a través de esas perforaciones puede entrar humedad, puede entrar algún patógeno como hongo, como bacteria, y también el fruto se pierde. En el caso de la hoja también puede hacer galerías, pues, y entonces también eso, cuando hace galerías, y entonces la plaga causa defoliaciones en los cultivos, y entonces también la planta pues no puede hacer todo el proceso de fotosíntesis, y por ende se va a morir. Entonces es una plaga bien, 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 bien problemática y muy peligrosa. Entonces en los países donde ha habido este tipo de plaga, pues entonces
los cultivos pueden perderse hasta un 100%. Y entonces ese va a ser su va a ser el problema. Entonces, esta plaga puede afectar a la planta desde su crecimiento hasta su desarrollo, hasta la fructificación también, ¿ya? Y entonces no hay una época que va a decir que no va a afectar, ¿ya? Entonces, sino que en toda época. Entonces, la mejor forma de poderla controlar y de poder producir es, bueno, haciendo un control adecuado de la plaga, y al momento también tenemos que usar entonces agricultura protegida, ¿ya? Entonces, puede pasar, como le decía yo, el insecto por varios estados a lo largo de su vida, tiene una metamorfosis incompleta, ¿ve? Y entonces también, pero las fases que son muy peligrosas es la larva o la oruga. Entonces, en el caso de las orugas, pueden bajar al suelo y desarrollarse ahí, pero también pueden introducirse a través de la hoja, y ahí también se pueden introducir y pasar al siguiente ciclo, ¿ve? Esa, en el caso de las larvas orugas, es donde ejercen el mayor daño, el mayor problema, y es que pueden afectar, como les decía yo, hojas, tallos, frutos, para alimentarse. En el caso de la polilla, que es el adulto, ya, eso no causan daños directos a la planta, pero sí indirecto, ya, porque la hembra puede depositar en todos sus ciclos de vida hasta 260 huevos. De ahí, pues ya sabemos que si más o menos pueden eclosionar unos 260 nuevos a orugas, y eso pues entonces pueden causarle muchos problemas a la planta, ¿verdad? Porque se alimentan muy rápido. Entonces, ¿qué tratamiento podemos utilizar para el control de la tuta absoluta? Entonces, podemos utilizar varias formas de control que sean eficaces tanto para las larvas, las orugas y las polillas, y se tratan de manera diferente. En el caso de las larvas y las orugas, pues se pueden utilizar hongos. En el caso de INTA, pues esos hongos se reproducen de manera artesanal con los productores. El INTA ha dado muchas veces en reuniones, los productores les ha explicado el paso a paso para poder reproducir este tipo de hongos, y así pues los productores puedan bajar sus costos de producción, porque este producto formulado y envasado con empresas internacionales, pues puede tener un valor de hasta más o menos unos mil córdobas el kilo. Y si los productores lo hacen, yo creo que puede tener un valor de hasta de menos de 300 córdobas por dos. Entonces, este es un producto muy bueno, que es amigable con el medio ambiente, con las abejas, con los mamíferos. Y entonces, así pues, siempre vamos a tener enemigos naturales de estos insectos en las parcelas. En el caso del adulto, que es la polilla, también se puede controlar con insecticidas que el insecto son bien sensibles. Podemos utilizar uno de origen botánico, con el caso del NIN, ya el extracto el aceite de NIN o el extracto de hojas de NIN tienen efectos muy buenos para el control de este insecto. Y igual, en dependencia de las condiciones de clima que estén prevaleciendo en ese momento en que está la plaga, podemos decir que este insecto se reproduce al año hasta 12 veces. Imagínense, un insecto que se produce, que va a tener 12 generaciones al año por 260, y si tenemos mucha plaga, pues entonces ahí ese es el problema, ya que nos va a causar. En el caso de las plagas relevantes presentes, podemos mencionar, como les decía yo, la número uno es en el caso de mosca blanca. Este es un insecto fitófago, eso quiere decir que se alimenta de plantas, eso quiere decir fitófago, es un succionador, o sea que este insecto absorbe las sustancias o savia de las hojas de las plantas, y es ahí pues donde les causa el problema de forma indirecta. Es un polífago, quiere decir de que se alimenta no solo de un tipo de planta, sino que se alimenta de muchos tipos de plantas. Y en la mayoría de las plantas, pues, que se alimenta, pues, le va a causar problemas, ¿ya? Entonces, ese es el problema. Y para manejar este insecto, pues, entonces, lo más fácil es utilizar variedades resistentes. Ya está comprobado de que si empezamos a utilizar insecticidas,
Y para poderlo controlar, miramos de que solo llevamos las de perder porque no tienen mucha eficacia los insecticidas para controlar este tipo de insecto. Entonces, eso es el problema. Y cuando el insecto mete el estilete a la planta y succiona los líquidos o la savia, entonces, en el caso de que las partes que más prefieren, son las partes jóvenes, y entonces cuando al introducir el estilete y alimentarse, entonces ahí es donde transfieren o transmiten un patógeno que en dependencia de la susceptibilidad de la planta o en dependencia de la cantidad de insectos que hay presentes en la zona, pues entonces van a ver que se desarrolla una enfermedad. Entonces, lo decía yo que al alimentarse, el daño principal que transmiten es el de vectores de virosis, ¿ya? Y hay diferentes tipos de virosis, entonces ese es el daño principal que nosotros nos transmiten en las enfermedades, ¿ya? Es un daño, por decirlo así, indirecto, ¿ya? Porque el daño directo lo que hacen es que al succionar las plantas, al alimentarse de las plantas, entonces causan cierta melaza sobre la superficie de las hojas. De ahí pueden entonces también subir hormigas y alimentarse de esa melaza y entonces también reproducirse ciertos tipos de hongos, como por ejemplo fumagina. Entonces eso también lo que hace es que como tapa los poros de las plantas, entonces no puede captar la energía del sol y entonces el proceso fotosíntesis tampoco se da. También esto lo que causa también son ciertas manchas en los frutos y eso también va a disminuir lo que es la calidad, pues. Entonces, y eso es el daño directo. Y el daño indirecto, pues entonces las enfermedades que transmite, ya, y una vez en dependencia de la virosidad, de la cepa del virus que vaya a transmitir el insecto o de la cantidad de insectos que hay en la zona, pues entonces se va a desarrollar una enfermedad y entonces en dependencia de qué tan tolerante también es la planta, puede ser que llegue entonces hasta un 100% de la pérdida total. Otro insecto que es parecido a la mosca blanca porque lo que transmiten son enfermedades viróticas son los áfidos o pulgones. Hay muchas especies de áfidos y pulgones, algunos tienen alas, otros no tienen alas. Y hay especies que solo se alimentan de una especie de planta, por ejemplo el pulgón amarillo que se alimenta más de sorgo o de caña, ¿verdad? De azúcar. Entonces son más específicos para algún tipo de cultivo, pero la mayoría de ellos también se alimentan, son fitófagos, o sea que se alimentan de plantas y se alimentan de más de una especie de planta. Cada vez que ponen huevos estos insectos pueden llegar hasta 85 crías por postura, ¿ya? Y entonces eso también hace que estos insectos se reproduzcan muy excesivos. Es una plaga que se desarrolla más en ambientes frescos y secos y nos vamos a encontrar debajo de la hoja, o sea, lo que le decimos el embés de la hoja. Entonces, cuando vayamos a hacer ciertos controles o vayamos a hacer ciertos recuentos, tener presente pues dónde se encuentran para ir buscarlos y hacer el recuento requerido. El manejo integral de plaga puede incluir controles biológicos, utilizar, por ejemplo, algunos enemigos naturales, por ejemplo, crisopas o los leones de áfido. También se pueden hacer de manera física y también se pueden hacer de manera química, que es lo que se recomienda de último. Entonces, el éxito para tener mejor control es hacer un monitoreo frecuente para identificar infecciones tempranas, ¿no? Entonces, lo que hacemos realmente es inspeccionar los brotes, o sea, las hojitas tiernas, los más jóvenes, los botones de las flores, porque son los que más prefieren, los tallos y brotes tiernos, pues entonces eso es lo que se recomienda. Estos insectos los puede hallar en la parte intermedia de la planta, no están ni en la parte superior ni en la parte inferior, sino que prefieren más las partes intermedias
porque también ellos quieren que les dé un poco de sombra, ¿ya? Y entonces así se están un poco en sus condiciones que ellos requieren. Lo que tenemos que hacer para controlar es evitar el uso excesivo de fertilizantes que lleven urea o que lleven nitrógeno, ¿ya? Entonces, estos fertilizantes, cuando los aplicamos de manera inadecuada o en forma demasiado excesiva, lo que hace es que las plantas sean suculentas y entonces también eso permite que la planta cambie un poco su color y también a la vez sean atractivas hacia estos insectos. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Entonces, para también tener cierto control, al igual que la tuta absoluta, al igual que mosca blanca, es utilizar invernaderos o lo que le llamamos agricultura protegida, ¿ya? Entonces, hay también que considerar proporcionar un hábitat para insectos que se alimentan o son depredadores de los áfidos, ¿ya? Entonces, hay que tener ciertas especies de plantas que no sean hospederas de estos insectos, pero que a la vez puedan reproducirse los enemigos naturales, para que cuando el cultivo se desarrolle y se puedan reproducir estos insectos, pues entonces los enemigos naturales emigren hacia los cultivos y comienzan a alimentarse de estos áfidos. Algunos enemigos naturales, como les digo, pues están las mariquitas, están las avispas parasitarias y las crisopas, como ya le había dicho anteriormente. Y lo importante aquí es que vamos a evitar usar insecticidas de amplio espectro, sino que sean insecticidas específicos para este tipo de insectos. Entonces, ese es lo número uno. El otro problema que está presente acá es el trips. Como les decía, este es un insecto que se parece bastante al trips de la cebolla. Este es un poquito más grande, ¿ya? Se consideran que estos trips también son responsables de transmisión de enfermedades, sobre todo enfermedades viróticas, ¿eh? Entonces, eso se considera que así es. Algunos autores dicen que no. Algunos autores dicen que este insecto no afecta mucho el tomate, pero hemos visto que en la práctica sí. Hemos visto que sí se presenta, ya. Entonces, más adelante les voy a decir qué tipo de virus es que transmite en el caso del tomate. Es un insecto polífago, o sea que se alimenta de plantas, ya. Es responsable de graves daños en la agricultura, hasta un 90%. La presencia de esta plaga, como decía, ha ocasionado alarma no solo para los productores, sino que también en el caso del gobierno, ya, porque en algunos casos está como una plaga cuarentenaria ausente, entonces no quieren que llegue. Y entonces esto, en el caso de las exportaciones, pues son las en las que se tienen problemas específicamente, pues. Entonces, porque a veces se pueden ir un residuo de una flor, por ejemplo, en las cajas, y entonces la flor es donde más prefiere estar este insecto, y entonces por ahí se puede pasar por la frontera y empezar el problema en otro lado. Ya, entonces, para controlarlo, tenemos que incluir actividades de manejo de maleza. O sea, si somos productores que no nos gusta controlar mucho las malezas, pues ahí vamos a tener, porque las malezas, sobre todo, por ejemplo, escoaliza, que se parece bastante a la floración al cultivo de chiltoma, pues ahí van a tener reservorio de este tipo de plagas. También el control biológico, control químico y el manejo integral de plagas, sobre todo, es bien importante. Los daños directos que hacen este insecto al picar los tejidos y succionar, pues, el contenido de las células vegetales, la zona afectada adquiere primero un color plateado y posteriormente muere. Cuando la hembra coloca los huevos en el interior de los tejidos vegetales, provoca pequeñas heridas que secan la zona afectada, o también por ahí pueden ser entradas de plagas como que pueden causar algún tipo de enfermedades, como bacterias, como hongos, como nematodos también, y entonces pueden causar el problema daño. En el caso de los daños indirectos, el trips transmite el virus del bronceado del tomate. Para aquellos autores que dicen que no se presenta mucho, pues en el caso del cultivo del tomate, pues a veces miramos de que no es cierto, que sí transmite enfermedades en el cultivo del tomate, y también, pues, en lo que es la chiltoma, ¿ya? Entonces,
se transfiere de manera, la forma como se puede identificar la enfermedad es que son, en el caso de los frutos, son manchas circulares en la parte del fruto. Y donde están estas manchas, pues entonces cuando ya son muy viejas, comienzan a ponerse negras y comienzan entonces a morirse. Pero también esas manchas no solo en los frutos puede dar, sino que también le puede dar en las hojas, ¿ya? En las flores también puede darse. ¿Ya? Entonces, cuando está este efecto del virus que transmiten estas plantas, cuando la afectación es temprana, pues entonces las plantas dejan de crecer, ¿ya? Y pierden la coloración natural de ellas, pues que es un verde claro, y pues entonces las plantas se van a morir, ¿ya? Entonces, ese es un problema. Entonces, en el caso de este, el problema es que el daño puede variar entre la pérdida de rendimiento, ¿ya? Puede disminuir el rendimiento a un 60, un 30%, pero también en el caso cuando los daños son muy fuertes, entonces puede ser hasta el 100%. Como este es un insecto muy pequeño, en el caso de la agricultura protegida, pues entonces no estamos muy seguros de que la malla sea una barrera. Como la por los hoyitos de la malla, este insecto puede introducirse y puede causar problemas al cultivo en invernadero. Entonces muchos productores y muchas personas que no son productores, algunos estudiantes también se confunden, que miran, por ejemplo, este tipo de virus en invernaderos y piensan que es parte de mosca blanca. Y pues no, pues es un virus transmitido por este tipo de insectos. Al igual, pues entonces no debe estar ahí porque si es para producción de semillas, por ejemplo, en el caso de la Chiltoma criolla, estas plantas no deben estar ahí, hay que destruirlas. Y en caso pues de que sea una virosis por mosca blanca, igual no se aceptan porque hayan demasiadas plantas en esta. Y hay que distribuirlas también. Medidas preventivas o culturales para manejarla, no debemos asociar cultivos en la misma parcela. Si bien es cierto, esta práctica para controlar algún tipo de insectos puede hacer que funcione, también para mejorar las probabilidades de que nosotros vendamos bien nuestro producto, pues se considera que hay que asociar cultivos, pero para este tipo de insectos no. Porque algunos cultivos son de la misma familia o son parecidos, entonces puede ser reservorio de este tipo de insectos. Eliminar malas hierbas y restos de cultivos que ya pueden actuar como reservorios de plagas, incluso restos de cultivos de chiltoma o restos de cultivos de hierbas que son de la familia de la chiltoma, entonces también no deben de estar ahí. Y este insecto pues prefiere trampas de color azul. En el caso de los ápidos, prefiere color verde. En el caso de mosca blanca, prefiere color blanco. Pero generalmente, como los productores tienen en sus cultivos tomates y chiltomas y van a tener diferentes tipos de plagas, pues entonces lo que se recomienda es alternar trampas de color, una de color amarillo, una de color verde, una de color azul. En el caso de si tuvieran cebolla, el trips del cebolla prefiere color blanco y entonces tienen que alternar también color blanco. Y así pues nos sirve para controlar, pero también para monitorear la cantidad de estos insectos que hay en nuestros cultivos. Entonces, algunos organismos para control biológico, podemos utilizar algunos tipos de bacterias para controlar estos insectos. Por ejemplo, el insecticida biológico como el Spintor, y hay otro que es de la misma familia que es el Winner, eso puede ayudarnos para eso, pero también algunos tipos de chinches se alimentan de este tipo de insectos, entonces también podemos hacer eso. En el caso del repollo, las plagas también que están ausentes allí y que se hace cierta vigilancia, pero que ya está a nivel nacional, es la plutela o la polilla del repollo. Entonces, este insecto afecta también en cualquier época del año y en cualquier parte del país, ¿ya? Entonces, puede aparecer desde los semilleros hasta incluso la formación o cierre de la cabeza. Entonces, eso siempre se va a pasar ahí. Y solo que cuando están las plantas en estado de crecimiento, pues a veces podemos hallar infestaciones bajas, pero va aumentando a medida que
el cultivo se va desarrollando. Entonces ese es el problema. Cuando los gusanitos están chiquitos, nosotros vamos a ver pequeñas caminitos en las plantas o en las hojas, que lo que hacen es que los insectos minan, o las larvas minan, y entonces una vez que comienzan a raspar y comienzan a reproducir, a alimentarse. Pero a medida que se van desarrollando las larvas, entonces ya ellos pues pueden morder, porque son masticadores, y entonces pueden perforar pues las hojas y la cabeza del repollo. Entonces eso va a bajar la calidad. Entonces una fruta que esté perforada, a nadie le gusta comprarlo, ¿ya? Entonces, para manejar este tipo de insectos, lo que tenemos que hacer son rotaciones de cultivo con especies diferentes a las crucíferas. O sea, las crucíferas son, por ejemplo, brócoli, coliflor, lechuga, repollo. Entonces, podemos hacer, si tenemos mucha plaga o mucha polilla del repollo, pintarle el repollo, podemos sembrar otra especie que no sea brócoli, que no sea coliflor, o que no sea lechuga, o que no sea repollo, para poder controlarla, ¿verdad? Preparar el suelo para la extinción de larvas. Ya sabemos que cuando estos insectos se después de las larvas y se empupan, ¿ya? Entonces prefieren mejor enterrarse en el suelo para poder pasar ese estado y convertirse en adulto. Entonces lo que se hace es preparar bien el suelo para someterlo al sol. Y una vez que quedan expuestas, pues ya sabemos que los pájaros o insectos más grandes que ellos se la van a comer. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. También tenemos que eliminar malezas hospederas. Ya está comprobado que las malezas son ciertos reservorios de estos insectos. Y entonces ahí pueden estarse reproduciendo. Entonces hay que eliminar malezas alrededor de la parcela. Realizar monitoreos frecuentes. Por lo menos cada 2 o 3 días hay que ir a la parcela para ver si tenemos presencia de estos tipos de insectos, pues, y utilizar insecticidas registrados cuando pasa el umbral de acción de una larva, o rastros de la presencia por cada 10 plantas monitoreadas. Porque a veces no lo podemos hallar el insecto, pero sí miramos el rastro que deja pues el insecto en las plantas. Ya le decía que es como que mina a la hoja y raspa, y entonces dice, mira, de que si el consumo fue reciente o fue un poco, o tiene tiempo, pues, de que sucedió, pero siempre deja rastro la plaga. Entonces, eso es lo más importante. En el caso de las plagas cuarentenarias presentes bajo control oficial, en el caso de la langosta voladora, no estoy bien seguro, pero me parece que en el lado del occidente sí hay datos de que hubieron o que hubo pues esta plaga. Se puede confundir con otra plaga. Lo importante es entonces es estar haciendo monitoreos constantes para ver si hay o no esta plaga. Puede ser también de que se considere como cuarentenaria no presente en el caso de que suceda, pero no estoy bien seguro. Son insectos defoliadores que en altas densidades pueden afectar negativamente la productividad agrícola, y no solo la agrícola, porque estos insectos se alimentan bastante de gramíneas, y acuérdense que aquí en Nicaragua la mayoría de los pastos son gramíneas, pues, y entonces pueden desfoliar todo lo que son pastos y así, no solo afectar la actividad agrícola, sino que también la actividad ganadera. En el caso de la caña de azúcar también puede desfoliarla mucho, pero también hay reportes de que pueden desfoliar árboles frutales. Entonces el daño es total, ya provoca daños en todos sus estadios de crecimiento de la plaga. Es un insecto masticador, o sea que siempre el daño lo van a ver en el momento en que ella está afectando, no en el caso de mosca blanca, que ustedes a veces miran unas plantas que tienen síntomas de enfermedades, pero no van a hallar la mosca. Entonces, ¿qué quiere decir? De que unos 15 días antes hubo la incidencia directa de la mosca. Para que se pueda reproducir el virus, más o menos unos 15 a 25 días, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Entonces, ataca partes aéreas de todas plantas vegetales, que ya sean cultivadas o no cultivadas, ya, o sea que también pueden ser de manera silvestre.
Ya le decía yo, gramínea, pueden ser también en caso de frijoles, pueden ser plántula en caso que estén en semillero, o pueden ser plantas que están en constante crecimiento, o ya sean plantas que ya vayan a estar en producción. Entonces, en cualquier época del cultivo se puede hacer. Lo importante de esta plaga es que se tiene que hacer un monitoreo y detección lo más antes posible, ¿ya? Y como se puede confundir con algún otro tipo de plaga, entonces lo que hay que saber es identificarlo de manera correcta. Entonces, aquellos productores que no puedan identificarlo, pues entonces hay que ir a una oficina del IPSA para que un trabajador del IPSA, en caso un técnico, pues, pueda ayudarnos a identificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenirlo y para manejarlo de una manera eficaz? Entonces, vamos a recorrer los campos cada 2 a 3 días. Se va a observar con mucha atención la vegetación, pues no solo el cultivo que nos interesa, sino que es cualquier tipo de vegetación que esté ahí, árboles, arbustos, malezas, pastizales, y vamos a verificar si se encuentran angostas en grandes cantidades o si se encuentran agrupadas, porque es una característica de ellas. Ellas siempre andan en grupos y son grupos mucho más grandes, pues, que otro tipo de insectos. Hay que capturar algunas de ellas para que ir a la oficina de IPSA y ver, pues, si se pueden identificar y estar seguro, pues, realmente si eso es langosta voladora. Ya, para bajar la densidad de la población, pues ahí ni modo, tenemos que utilizar químicos, y a veces, pues, químicos específicos, pero tratar, pues, de no afectar la flora y la fauna de otros tipos de especies, sino que utilizar, pues, un insecticida que sea eficaz y que sea específicamente para este tipo de insectos, ¿verdad? Hay otro insecto que también afecta a las plantas, en el caso de la solanácea. Me estoy refiriendo a papa, tomate y a chiltoma. Hay reportes que en tabaco también afecta, pero en el caso de este insecto es la paratriosa. En el caso de papa se le llama zebra chip, que este insecto a través de la saliva, cuando succiona savia de la planta y le transmiten una enfermedad a las plantas, es con una bacteria que se llama Candidatus liberatus. Y en el caso de la chiltoma, en el caso del tomate, pues el insecto le llaman psyllium de la papa, o paratriosa, pues, que el nombre científico de ella es Bactericera coccarelli. Este insecto transmite, en el caso del papa, punta morada o la cebra chip. Es cuando ya han cosechado papa y se pela la papa, se raya y se pone a freír. Esa papa se va a poner como muy negra, y se van a poner algunas manchas, algunas parecidas a la cebra. De ahí es la enfermedad. En el caso del tomate, le llaman el permanente del tomate, porque es un virus, pero se mira, la planta se mira chiriza. Entonces, por eso se llama el permanente del tomate. Y el insecto que transmite cualquier tipo de esta enfermedad, ya sea en papa o en tomate o en chiltoma, es lo que le llamamos paratriosa. ¿Ya? Es una de las plagas más temidas en la producción de chile, en el caso de chile dulce o chile picante, ya sea chiltoma de relleno, ya sea chiltoma tres cantos, o de cualquier variedad que nosotros manejemos acá. En berenjena también, y en otros vegetales, hay reportes que también afectan, ¿no? Se puede confundir los síntomas con fusarium. Entonces, no todo lo que miramos es paratriosa o es producto de paratriosa, porque a veces muchos productores han reportado de que hay paratriosa, pero realmente lo que es fusarium. Entonces, eso se puede confundir con eso. Entonces, hay que tener cuidado y hay que hacer, pues, la muestra bien. Cuando hay este insecto en la planta, se miran que en la parte superior de la hoja es como que le hayan echado sal, por eso se le llaman salerillo. Entonces, si hay ese aspecto de sal en la parte superficial de la hoja, es que hay presencia de insecto. A lo mejor no se pueden ver
por la día, la hora de día que vamos a verlo, pero si hay ese síntoma, es seña que hubo, pues, entonces, o que hay. Entonces, eso es lo importante. Este insecto es chupador, igual que mosca blanca, igual que áfido, es un chupador. Y entonces, el daño peor no lo vamos a ver en el momento en que él se alimenta, es que si no se va a ver 15 o 25 días después. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Y en el caso de la toxina o de la sustancia, pues, que causa el problema, en el caso de las plantas, que lo que causa es un aborto floral total, en dependencia del estado el insecto llegue a la planta, puede ser hasta un 75% y a veces hasta 100%. Entonces, en dependencia de eso, lo que transmite esa enfermedad es una toxina que lo transmite, perdón, en el estado de ninfa y en el estado de adulto, el insecto. Ya, entonces, las plantas se tornan amarillentas y débiles, reducen el rendimiento y la calidad de los frutos. En el caso de papas, se mira como están acorchadas, y entonces ese fruto nunca va a suavizarse. Entonces, puede estar todo el día cociéndose y nunca se va a suavizar. Y tiene un sabor agridulce. Entonces, eso puede causar en papa. Y entonces, además, el fitoplasma de la paratriosa en fase de ninfa adulta es el causante, bueno, de la enfermedad conocida como permanente en el tomate o de la cebra chip, pues, en el caso de la papa. En un lapso de 15 días, este insecto es capaz de depositar hasta 500 huevos en las hojas de la planta. Ahí en la figura está donde se puede, de qué forma los puede depositar. Ese huevo de este insecto se puede confundir bastante también con huevos que deposita el gusano cachón, manduca secta, en otros tipos de hortalizas, solo que este ustedes pueden ver que está pendiente está a los bordes de las hojas, específicamente en los bordes de las hojas, ¿ya? Se pone, mientras que el manduca secta, pues, puede ser en la parte del centro, en la parte del embés de la hoja, y tienen como un pelito más o menos de un centímetro, y en la parte superior se encuentra, pues, el huevo. Entonces, eso se puede confundir con huevos de manduca secta. Entonces, hay que saberla diferenciar bien. Como ninfa y como adulta, la paratriosa succiona, pues, los nutrientes de la planta y transmite enfermedades. Ya, entonces, los síntomas son clorosis en los brotes apicales, rizado en las hojas inferiores, por eso le llaman permanente, y necrosis y abortamiento de flores. Cuando eso sucede, es mejor desaparecer todo el plantío, porque esta plaga, por ejemplo, en México, el productor que tiene esta plaga está, por ejemplo, es exigido de que elimine toda la plantación porque va a afectar al vecino. Y en caso de México, no sé, en algunos lados, en otros países también, no se establece cultivos en toda época del año, sino en cierta época del año donde la plaga tiene menos incidencia. Y entonces, eso es, por eso se le llama de control o manejo oficial, ¿ya? Porque son plagas que están en ciertas partes del país, pero que no estén todos, y lo que se requiere es que no lleguen en todas partes del país. Entonces, por eso se le llama así, y por eso son algunas medidas que son exigidas por parte del Estado hacia los productores. Aquel productor que no cumpla con esas medidas, pues es multado, ¿ya? Y pues va a desaparecer como productor porque ya no va a tener el permiso para establecer este tipo de cultivo. El monitoreo de este insecto es clave para aplicar una táctica de manejo eficaz. Para eliminar la plaga, lo primero que tiene que hacer es destruir cualquier tipo de maleza, aquel productor que es cochino, que no limpia, y no solo el productor, sino el vecino que no tiene sus parcelas limpias, pues entonces está condenado a convivir con este insecto, ¿ya? Porque la mejor manera de controlarlo también tiene que ser con variedades que sean resistentes, pero todavía no han salido, y se considera que cuando salgan, pues, van a ser demasiado caras. Entonces, mejor hay que prevenir para no lamentar.
Entonces, ese va a ser el problema. Entonces, y las plantas que pudieran haber estado infectadas, lo que tienen que hacer también es eliminarlas. Después, por la gravedad del ataque, se utiliza controles biológicos y químicos, pero esto casi nunca da efecto. Casi nunca se tiene efecto esperado en lo que nosotros queremos. Generalmente se gasta más de la ganancia que se obtiene. Entonces, lo mejor es eliminar la planta. En caso de que quieran utilizar entonces insecticidas, se consideran que son mejores algunas prácticas que no necesariamente tienen que ser insecticidas, sino lo que le llamamos aceites agrícolas. ¿Ves? Se ha visto de que un tipo de aceite que tiene buen control sobre este insecto es el aceite de soya. ¿Ya? Entonces, este aceite de soya mezclado con algún tipo de detergente, sobre todo aquellos detergentes que no tienen colorantes, se ha visto de que tiene más efecto que cualquier insecticida, por muy caro que sea, por muy sistémico que sea. Entonces, eso es lo que se espera. Y también se utilizan entonces ciertos jabones, ¿ya?, para controlar esta plaga. Se recomienda no utilizar jabones que presenten colores, pues, azules o amarillos, sino un jabón que no tenga colores. Entonces, ese tipo de jabones se puede utilizar. Hay reportes de que algunos investigadores han utilizado in vitro el jabón Dove. Hay reportes que algunos investigadores han utilizado in vitro el hongo, en el caso el depredador biológico como la crisopa, algún otro tipo de hongos también, como Bacillus thuringiensis Phacelomyces, y en laboratorio se ha visto de que este tipo de tratamientos pueden tener un efecto hasta de un 95% o arriba del 95% durante 14 días. Pero el problema es que son trabajos in vitro y a veces no se puede traducir ese tipo de trabajos in vitro a campo abierto, porque son condiciones diferentes. La mayoría de estos hongos como Phacelomyces, como Bacillus thuringiensis, por ejemplo, como Trisopa, que son enemigos naturales, estos hongos y estos enemigos naturales están bajo influencia mucho sobre las variaciones de temperatura que hay en el ambiente, y entonces eso puede bajar su eficacia. Otro problema, yo creo que es el final, otro problema que tienen los productores en campo y que puede clasificar como una enfermedad, una plaga de manejo oficial de parte del IPSA, es la marchitez bacteriana. Se considera de que, por ejemplo, si se va a importar semillas, los tubérculos de papa no tienen que venir con esta enfermedad. Entonces, se considera. Incluso a veces se le han hecho pruebas para ver si traen esta enfermedad y algunos tubérculos dan negativo. Pero en la práctica también se ha visto de que cuando salen negativos, en dependencia de las condiciones que vayamos a plantar este cultivo, se puede desarrollar este tipo de bacterias, sobre todo acá en Nicaragua, que es un clima tropical. Entonces, cuando las temperaturas aumentan, y aumenta también cierta cantidad de humedad, pues entonces vamos a tener este tipo de enfermedades. Ya es un cultivo que destruye totalmente el cultivo de papa, pero no solo papa. También va a destruir tomate, va a destruir chiltoma, va a destruir berenjena. Entonces, no se menciona tal vez aquí chiltoma, porque se ha visto en la práctica de que chiltoma tiene mucha más resistencia a este tipo de bacterias que tomate, pero no quiere decir de que no lo afecte. Ya, la marchitez bacteriana es una enfermedad producida por una bacteria, un microbio llamado Ralstonia. A esta Ralstonia antes se le llamaba Pseudomonas. Entonces, muchos autores dicen que son cepas diferentes, otros dicen que son cepas que evolucionaron a partir de Pseudomonas, ¿ya? Y que se transmite a través de tubérculos de papa. Y en el caso del suelo, cuando llueve y se forman escorrentías, pues entonces también esta bacteria va caminando a través del agua y va a contaminar las parcelas que están más abajo de sus parcelas. En algunos casos, los tubérculos pueden estar infectados, es lo que les decía yo, sin presentar síntomas, pero bueno, eso dependiendo de las condiciones también se puede desarrollar.
es lo que le mencionaba anteriormente. ¿Cómo reconocemos esta enfermedad? Bueno, en el caso de que ya estén en plantas, en las plantaciones, una parte de la planta se mira marchita, la otra planta se mira sana. Ese es el primer síntoma. Pero en el caso de que ustedes tengan algún tipo de duda, entonces tomamos un vaso limpio de vidrio, cortamos la planta, la lavamos, la partimos y metemos la parte pues limpia al vaso. En cuestiones de segundos se va a ver de que va a desprender unos hilos finos, de manera de humo blanco, que sale del trozo del tallo al ser pues colocado en el agua limpia. Entonces esa también es una forma eficaz para poder identificar este tipo de bacterias. En el caso de los tubérculos, pues entonces ahí se le mira cierto tipo de moco o leche, pues, o pus bacteriana que sale del ojo del tubérculo que estaba en contacto con el suelo, y entonces los tubérculos están enfermos. Cuando hacemos el corte, en el caso de los tubérculos, entonces también al cortarlo va a salir cierto moco, cierta leche, pues, o pus bacteriana también, que forman como un anillo más o menos un minuto, cinco minutos después que ustedes cortan el tubérculo. Entonces, esa es también una forma eficaz para controlarlo. Bueno, le decía antes, con el tiempo, una vez que cortamos hace unos 5 minutos, se va a ver de la forma pues, que sale aquí en el slide. Ya son manchas de color café, marrón. Por eso la enfermedad también se conoce con el nombre de pudrición parda, en el caso de los tubérculos. Y entonces eso es un problema. ¿Cómo lo controlamos? Hay que evitar la entrada de tubérculos a las parcelas. Entonces hay que sembrar en terreno sano, hay que sembrar semillas sanas, ya, de preferencia semilla que sea certificada, que sea producida en una zona libre de marchitez bacteriana. Ya, por eso entonces también se pone esta enfermedad como una enfermedad cuarentenada de un control oficial. Entonces, por eso es porque en algunas zonas no hay la enfermedad. Entonces la otra es eliminar las tierras de los zapatos. Cuando yo entro a la parcela que considero que tiene ese tipo de enfermedades, yo tengo, al salir de ahí, yo tengo que desinfectarme los zapatos o lavármelos. Pues. A veces no basta con agua y jabón, pero se recomienda con agua en caso de que no tengan cloro o en caso de que no tengan formalina. La formalina es la mejor, aunque se vaya a dañar los zapatos, es la mejor para desinfectarlo. Bueno, ¿cómo la controlamos? Bueno, limpia, con agua limpia y desinfectar pues las herramientas de trabajo con cloro al 1% o jabón, pues al menos lavarla con agua antes de usarla. Hay que usar agua de riego no contaminada, que no pase por un campo de papa que tenía con que marchité. Eso también es bien importante. Y si entra en tu parcela, bueno, hay que reducirla a tiempo. Tan pronto como miremos las plantas con síntomas de marchitez, entonces hay que arrancarlas, hay que sacarlas con todo y los tubérculos y los suelos que esté adherido. Se ponen en una bolsa y hay que quemarlas o enterrarlas en la parte de abajo del campo, pero hay que enterrarlas profundo, no superficial. En esa parte donde sacamos las plantas que tenemos la duda o que es sospechosa que tenga la enfermedad, entonces vamos a aplicar sal, ceniza o cal, ¿ya? Y junto antes donde estuvo pues la planta enferma. Al salir de la parcela infectada, eliminar la tierra de los zapatos y lavar también las herramientas con agua. Después de la cosecha de papa, van a eliminar todos los residuos de plantas enfermas y tubérculos podridos. Luego se van a quemar y se van a enterrar. Cuando hay esta enfermedad, el problema es que está comprobado que podemos sembrar el cultivo y una vez que nos contaminó el suelo y podemos dejar de sembrar unos 20 años y 20 años después podemos encontrar este tipo de bacteria. Por eso es la peligrosidad que se tiene. Entonces, de ahí radica de que no hay que dejar entrar este tipo de bacterias a su suelo porque entonces nos va a causar un gran daño. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado. Si hay algún tipo de pregunta, estamos dispuestos pues a poder respondérsela. Bueno, le agradecemos al ingeniero Francisco.
por esa exposición, ¿verdad? Tan valiosa que nos acabas de compartir a todos los productores y técnicos que se encuentran desde los telecentros. Un seguidor de nuestras redes sociales en Facebook nos está preguntando qué tipo de plantas puede sembrar para que lleguen más abejas y mariquitas a sus parcelas como controladores biológicos. Bueno, ustedes vieron que en el caso de Chultoma podemos utilizar plantas de girasoles, que son plantas que florecen y que la floración pues son bien de diferentes tipos de colores, entonces eso llama la atención a las abejas y a las mariquitas. Y entonces, ya ahí, desde antes de que establezcamos nuestro cultivo, podemos establecer este tipo de plantas ahí, para que cuando los cultivos crezcan, entonces ya tengamos enemigos naturales y puedan entonces ejercer la acción. También esto nos va a servir que desde antes para que las plantas, para que los insectos benéficos tengan de qué alimentarse y no se mueran, ya porque a veces ellas a veces se alimentan pues de insectos que andan en las flores, y entonces cuando no hay pues ese tipo de maleza no podemos tener los parásitos ahí, porque se van a morir pues a no alimentarse. Pero puede ser una idea este tipo de plantas, porque tengan ciertos colores que llamen por la atención a los